Thank you very much for coming on Friday night. Muchas gracias por haber venido viernes en la noche. I know that Friday nights are not the easiest night of the week to attend a talk. Y que los viernes en la noche no son los días más fáciles para venir a escuchar una charla. So I sincerely thank you and appreciate you coming. Así que les agradezco mucho haber venido. In these times, you and I are united by many things. En estos tiempos, ustedes y yo estamos unidos por muchas cosas. We're united by cause and effect. Estamos unidos por causa y efecto. The cause is to understand these times. La causa es entender estos tiempos. And the effect of these times on the world. Y el efecto de estos tiempos sobre el mundo. Just before I came here, poco antes de llegar aquí, I got up one morning in London where I live. Me desperté una mañana en Londres donde yo vivo. And I was shocked. Y estaba muy sorprendido. The headline in the newspaper. Los titulares del noticiero. Says England bans public prayer. Decía Inglaterra prohíbe la oración pública. Overnight. De la noche a la mañana. No warning. No hubo ningún aviso. Suddenly we woke up. De repente nos despertamos. It's against the law to pray in public. Y es contra la ley rezar en público. They made it against the law to pray in schools. Hicieron que fuera en contra de la ley rezar en las escuelas. To pray in public meetings. Rezar en reuniones públicas. When they had that passed. Y cuando pasaron esto. Now they are asking to remove prayer from the parliament. También están pidiendo sacar la oración del parlamento. As some of you may know, the parliament in the United Kingdom is a rare bird indeed. Como muchos de ustedes saben, el Parlamento de Inglaterra es un pájaro extraño. Because there are 27 English bishops that sit in the Parliament. Porque hay 27 obispos que están sentados en el Parlamento. Now these people call the United Secular Society of England. Y ahora esta gente que están llamados la Sociedad Unida Secular de Inglaterra are asking for the removal of all religious. Están pidiendo que se remuevan todos los religiosos in government, del gobierno in parliament. En el parlamento. It is wise to separate church and state. ¿Por qué quieren separar las iglesias y el Estado? But now we are taking it one step further. Pero ahora están llevando un paso más adelante. We are eliminating God. Estamos eliminando a Dios. We want to change our constitution. Quieren cambiar la constitución. Yesterday. Ayer. It was announced that we want to redefine marriage. Anunciaron que quieren redefinir la palabra matrimonio. We want to remove. Quieren remover. Definition of marriage. La definición del matrimonio. And we want to say. Quieren decir. That marriage is between two consenting adults. Que este matrimonio es entre dos adultos que consienten. No longer man and woman. Que ya no sean hombre y mujer. There are many, many changes. Hay muchos, muchos cambios. But the secular societies around the world are gaining strength. Pero las sociedades seculares alrededor del mundo están ganando mucha fuerza. We are removing the name of God. Están sacando el nombre de Dios. From our laws. De las leyes. Unfortunately. Desgraciadamente. In most civilized nations of the world, it is the commandments of God which are the foundation of law. En las ciudades, en los países civilizados, son las como los mandamientos los que definen las leyes. Secularists say, los seculares dicen, there is no need to worship God.
que no es necesario adorar a Dios. Because God does not exist. Porque Dios no existe. And if he does not exist, then what is the need for all of this? Si no existe, ¿cuál es la necesidad para todo esto? And more people are subscribing to this. Cada día más y más gente están aceptando esto. More and more people are leaving their faith. Cada día más y más gente está abandonando su fe. And all over Europe. Y en toda parte de Europa. We are seeing the effects of this abandonment of faith and of God. Estamos viendo los efectos de este abandono de Dios y la fe. I came to Panama 3 days ago. Llegué a Panamá hace 3 días. And I was very surprised. Y estaba muy sorprendido. That I left one country. De que dejé un país. That is trying to quietly remove God. Que está tratando silenciosamente de alejar a Dios. And the country that I came to. Y el país al que llegué. Is considering changing its constitution. Está considerando cambiar la constitución. Please remember. Por favor, acuérdense. That when we open a door. Que cuando una vez que abrimos la puerta. In this direction. En esta dirección. It's very hard to close that door ever again. Es muy difícil cerrar esta puerta otra vez. When we say that we are no longer a Catholic nation. Cuando digamos que no somos más una católica nación, we say it's no longer necessary to say that the majority of the people in this nation are Catholic. Cuando decimos que ya no es necesario decir que la mayoría de nuestra nación es católica, we are abandoning our heritage. Estamos abandonando nuestra herencia. We are allowing the few to dictate to the many. Estamos dejando que pocos dicten a la mayoría. We are allowing our ancestry. Estamos permitiendo que nuestros ancestros, the memory of an ancestry to be put in jeopardy. Y que la memoria de esos ancestros esté puesta en riesgo. Fathers taught their sons. Los papás enseñaron a sus hijos. Mothers taught their daughters in this country. Las mamás enseñaron a sus hijas en este país. About God. Sobre Dios. About this faith. Sobre su fe. About what is right and what is wrong. Sobre qué es lo correcto y qué es incorrecto. And it's embedded in the people of Panama. Y está muy arraigado en la gente de este país. It's in your blood. Está en su sangre. It makes you who you are today. Es lo que los hace ser quienes son hoy día. And we have a responsibility to our ancestors. Y tenemos una responsabilidad contra nuestros ancestros. We have a responsibility to that heritage. Tenemos una responsabilidad hacia esa herencia. Not to abandon. De no abandonarla. In many parts of the world. En muchas partes del mundo. We are being told. Nos están diciendo. That what we know in our hearts is wrong. Que lo que nosotros sabemos en nuestros corazones que está equivocado. Is right. Es correcto. Somehow. De alguna manera. Wrong has become right in these times. Lo equivocado se ha vuelto lo correcto en estos tiempos. Somehow. De alguna manera. Many, many things have become twisted. Muchas cosas se han vuelto retorcidas. We're being told. Y nos están diciendo. It's okay. Que es okay, está bien. You have to be progressive. Que hay que progresar. You have to be modern. Hay que ser modernos. It's okay. Es correcto. Everyone is doing it. Todo el mundo lo está haciendo. But the problem. Pero el problema. In these times. En estos tiempos. We're losing something. Es que estamos perdiendo algo. By giving in. Cada vez que permitimos. By compromising. Cada vez que nos comprometemos. Little by little. Poco a poco. We're losing a gift of God. Estamos perdiendo el regalo de Dios. That each one of us is given. El regalo de Dios que a cada uno de nosotros se ha dado. That is our common sense. Que es nuestro sentido común. In the world we are losing common sense. En el mundo estamos perdiendo nuestro sentido común.
Without common sense. Sin sentido común. It's very difficult to understand reality. Muy difícil entender la realidad. Without common sense. Sin sentido común. We do not see ourselves. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos. As being dependent on God. Como personas que dependen de Dios. Without this common sense, we see that we have the ability. Sin esta dependencia a Dios, vemos que nosotros tenemos esa habilidad. We are the ones in this time. Que nosotros somos en estos tiempos. Who can control our destiny. Quienes podemos controlar nuestro propio destino. Who have the right to control everything in the world, ourselves. Que tenemos el derecho de controlar todo en este mundo. With little or no reference to God. Con muy poca o absoluta referencia con Dios. It is not uncommon where I live in London. No es raro donde yo vivo en Londres. To see the side of a bus. Ver un letrero en un bus. With an advertisement that says God is dead. Un anuncio que diga Dios está muerto. Or God does not exist. Dios no existe. And these ads are paid for by the secular societies. Y estos anuncios son pagados por la sociedad secular. The secular society simply is saying that we do not have to have a civilization based on God. La sociedad secular simplemente nos dice que no tenemos que tener una sociedad basada en Dios. But how is that possible? ¿Pero cómo puede ser esto posible? How is it possible that we have come so far away from the light of God? ¿Cómo es posible que nos hayamos alejado tanto de la luz de Dios? That we can possibly think. Y que podamos pensar. That there can be a future without God. Y que pueda siquiera existir un futuro sin Dios. The loss of common sense leads our life. Y de muchas maneras es quien dirige nuestras vidas. Many people have their existence through the television. Muchas personas tienen su existencia a través de la televisión. And we are losing our human nature. Estamos perdiendo nuestra naturaleza humana. Our time is being stolen. Nuestro tiempo está siendo robado. Bureaucracy. La burocracia. Is inundating every society. Está a diario en nuestra sociedad. We are so inundated by all of these things. Estamos demasiado inundados por todas estas cosas. We rarely have any time. Ya no tenemos tiempo. To pray. Para rezar. To be with our families. Para estar con nuestras familias. Everything is about the accumulation of something. Todo es acerca de la acumulación de cosas. Affording the things of this world that the world says you must have. Poder comprar y permitir, poder tener las cosas que el mundo nos dice que tenemos. Many times at the expense of our faith. Y muchas veces a expensa de nuestra propia fe. Our families. Nuestras familias. Our children. Nuestros hijos. And our own souls. Y nosotros mismos. So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? That is the purpose of this mission that 1.3 million people now belong to in this world. Este es el propósito de esta misión que 1,300,000 personas pertenecen. The people are asking, thank God, the question. La gente está preguntando, está preguntando. Something is missing. Algo está haciendo falta. Something is wrong. Algo está muy mal. What can I do? ¿Qué puedo hacer? The answer. La respuesta. The world needs to change. El mundo necesita cambiar. Yes. Sí. But before the world will ever change. Pero antes que el mundo alguna vez llegue a cambiar. There is one person that needs to change first. Hay una persona que necesita cambiar primero. And that's me. Y ese soy yo. That's you. Ese es usted. We are the ones that have to change. Nosotros somos quienes debemos cambiar. Until we do.
hasta que nosotros no hagamos eso. None of these things that are happening in the world will ever change. Ninguna de todas estas cosas que está sucediendo en el mundo va a cambiar. We will continue to be afraid to speak out for what is right. Vamos a tener mucho miedo de pararnos enfrente y decir de cambio. We will continue to be afraid to show our faith. Vamos a tener miedo de enseñar nuestra fe. And to stand up for our faith. Y pararnos derecho por nuestra fe. Until we change. Hasta que nosotros cambiemos. Until I change. Hasta que yo cambie. Very little is going to change in this world. Muy poco va a cambiar en este mundo. It's only going to increase. Va a seguir aumentando. Exponentially. De una manera exponencial. Because things in the world now are taking a quantum leap. Porque miles de cosas están. Quantum leap. Están llevando. Here, you've been doing like this. Okay. Overnight. De la noche a la mañana. And we know it's happening. Y nosotros no sabemos qué está pasando. We know the things are getting worse and worse and worse. Nosotros sabemos que las cosas están poniéndose peor y peor. So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? Personal change. Cambio personal. It is the only way forward. Es la única manera hacia adelante. First, by understanding who we are. Primero, comprender quiénes somos. Understanding the gift of our own life. Comprender el regalo de nuestra propia vida. And then the responsibility. Luego la responsabilidad that each one of us has for that love. De que cada uno tenemos contra, para esta vida. And to understand it. Y comprenderla. As hard as it is. Así de duro que suene. To understand. Comprender. That I am a son of God. De que soy el hijo de Dios. I am a daughter of God. O la hija de Dios. It's very difficult to understand. Es muy difícil comprenderlo. To trust them. Y confiar en eso. To believe them. Y creer en eso. Because it's hard to rationalize that statement. Es muy difícil racionalizar este entendimiento. But the reality. Pero la realidad. It is a true statement. Es un entendimiento muy real. That's who I am. Ese es quien yo soy. And until I develop a relationship with my Father, I will never completely understand that. Y hasta que yo no comience a desarrollar una relación con Dios Padre, yo nunca voy a entender. Until I can see God. Hasta que yo no vea a Dios. Not as an old man out there someplace to be feared. Como un hombre viejo, muy lejos de alguien a quien yo le tenga que tener miedo. But as my Father. Pero como mi Padre. Then the trust can develop. Entonces, la confianza se va a desarrollar. That faith. Esa fe. That belief. Ese entendimiento y esa creencia. But how do we do that? Pero ¿cómo lo hacemos? Every good marriage. Cada buen matrimonio. Every good relationship. Cada buena relación. Is based on communication. Está basada en la comunicación. And through that communication on a regular basis. Y a través de esa comunicación día a día. Trust develops. La confianza se desarrolla. That is what we must do. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Especially in these times. Especialmente en estos tiempos. There is a place within each of us. Hay un lugar dentro de cada uno de nosotros. That God has created. Que Dios ha creado. A place of meeting between a father and a child. El lugar de encuentro entre el padre y su hijo. The place of goodness. El lugar de bien. The place of love. El lugar del amor. That is our hearts. Que es en nuestros corazones. We must go into our hearts each day. Debemos entrar a nuestros corazones cada día. Because God has developed a language. Porque Dios ha desarrollado un lenguaje that enables a child to develop this relationship with his father. Que le permite al hijo establecer esa relación con su padre.
That language is prayer from the heart. Ese lenguaje es la oración del corazón. To begin this relationship with God, our Father. Para comenzar esa relación con Dios, nuestro Padre. Until we can understand who we are. Hasta que nosotros vamos a comprender quiénes somos. Until we can begin to love God. Hasta que nosotros vamos a empezar a amar a Dios. To love Him through this building relationship of trust and hope and faith. A través de esta creciente relación de fe, de amor y esperanza. We will never truly understand our lives. Nunca vamos a poder comprender realmente nuestras vidas. And the beauty of it. Y la belleza de ella. As well as its meaning. Y así sobre todo su significado. And it would be a shame. Y va a ser una pena. A shame. Pena. To go through all of the sufferings and trials and tribulations of life. Pasar por todas las tribulaciones, penas y dificultades de nuestras vidas. Only to reach the end of our lives. Solamente para llegar al final de nuestras vidas. And never understood its meaning. Nunca habiendo entendido este significado. That I am a child of God. De que yo soy el hijo de Dios. Here for a reason. Que yo estoy aquí por una razón. To love God. Para amar a Dios. But freely. Pero libremente. Through all of the experiences in life that you and I will have. A través de todas las experiencias que tú y yo vamos a tener en la vida. To freely choose. Y libremente escoger. God. Dios. Over the things of this world. Sobre todas las cosas de este mundo. Choose eternity. Para escoger la eternidad. At the side of our Father. Al lado de nuestro Padre. As His Son. Como su Hijo. As His daughter. Como su hija. The statement is as real. Esta enseñanza es tan real. As you sitting here tonight. Así como ustedes están sentados aquí esta noche. But it is so hard for people to accept. Es tan difícil para la gente entenderla y aceptarla. Because it is easier to accept what you can see over that which you cannot. Es mucho más fácil entender lo que tú estás viendo afuera. In this vision we have only four simple steps. En esta visión tenemos solo cuatro simples pasos. To help us to realize these times. Para poder entender estos tiempos. To help us to realize our lives. Vidas. And then what to do about it. ¿Qué hacer con ella? Individually. Individualmente. And collectively. Y colectivamente. It begins with consecration. Comienza con la consagración. Consecration is a very ancient act. La consagración es un acto muy antiguo. Very simple. Muy sencillo. Consecration is change. Consagración es un cambio. As Catholics, we receive our first consecration at our baptism. Como católicos, nosotros recibimos nuestra primera consagración en nuestro bautismo. But most of us are very young. Pero muchos de nosotros somos muy jóvenes. It's hard for us to understand what we are doing. Es muy difícil para nosotros comprender lo que está pasando. It's when we are older. Es cuando nosotros crecemos. And we have experienced life. Y hemos experimentado la vida. That we can make informed decisions. Que podemos hacer decisiones. And we freely decide. Y libremente decidimos. Yes. Sí. I need to change. Necesito cambiar. It is true. Es cierto. We come before God in a mass of consecration. Nosotros nos presentamos ante Dios en una misa de consagración. Many of us armed only with our desire. Nosotros armamos muchas veces solamente con nuestro deseo. To change. De cambiar. And we say to God. Y le decimos a Dios. Through the intercession of the Immaculate and Sacred Hearts. A través del Inmaculado y Sagrado Corazón. Please help me. Ayúdame. I want to change. Quiero cambiar. I don't know how. Yo no sé cómo. But I know. Pero yo sé. Through you. A través tuyo. I can. Yo lo voy a lograr. Please help me. Por favor, ayúdame. It's the only prerequisite.
Es la única manera. The desire to change. Es el deseo de cambiar. In your heart. En tu corazón. You want to be able to change. Tú quieres sentirte capaz de cambiar. You want to be that child of God. Tú quieres ser ese hijo de Dios. And consecration, very strangely, carries with it. What we can call an invisible grace. Lo que nosotros llamamos una gracia invisible. Conversion. Que es la conversión. Little by little. Poco a poco. Day by day. Día tras día. One day at a time. Día a la vez. Calling on God each day. Pidiéndole a Dios cada día. Immaculate in the Sacred Hearts. A través del Sagrado Corazón de Jesús y Little by little, we begin to understand that which we could not before. Poco a poco comenzamos a comprender todo aquello que antes no podíamos comprender. And by the grace of God, por la gracia de Dios, we begin to realize things. Comenzamos a entender las cosas. We begin to see things that are happening in the world. Empezamos a ver las cosas que están pasando en el mundo. The next step. Paso siguiente is something that the Greeks understood very well. Es algo que los griegos entendieron muy bien. They called it metanoia. Lo llamaron metanoia. It simply means simplemente significa spiritual awakening. Un despertar espiritual. My dear brothers and sisters, mis queridos hermanos y hermanas, in the world of today, en el mundo del día de hoy, we are asleep. Estamos dormidos. Spiritually. Espiritualmente. We have forgotten our laws. Hemos olvidado nuestras leyes. We've forgotten about our own faith. Nosotros nos hemos olvidado sobre nuestra propia fe. The roots of this church. La raíz de nuestra fe. We need to awaken spiritually. Necesitamos despertarnos espiritualmente. To understand that we are people of spirit, not people of the flesh. De que somos seres espirituales y no de la carne. And little by little, y poco a poco, this metanoia, esta metanoia, opens our eyes more and more and more. Abre nuestros ojos cada vez más. Then we begin to understand the great need. Y empezamos a comprender la gran necesidad to be close to God. De acercarnos a Dios. That is the third step. Y ese es el tercer paso. Building this relationship with our Father. Construir esta relación con Dios nuestro Padre. This relationship that ends in a trust. Esta relación que termina en la confianza. That is so strong. Es tan fuerte. That you do not fear. Que ya ustedes no tienen miedo. Anything. Nada, a nada. You are not afraid to stand up. Ya no tienen miedo de pararse. And say no. Y decir, no. This is against the commandments of God. Esto está en contra de los mandamientos de Dios. If it offends God, it offends me. Si ofende a Dios, me ofende a mí. I am a child of God. Soy el hijo de Dios. And this is wrong. Y esto está mal. Because we have that relationship with God. Porque ya tenemos esa relación con Dios. That gives us this confidence. Que nos da esta confianza, this courage, este valor, to do what is right, de hacer lo correcto, each time, cada vez. And finally, finalmente, good works, las buenas obras. Prayer without good works is an imbalance. La oración sin buenas obras está desbalanceada. Many, many things in this world that are happening now. Muchas cosas que están pasando en el mundo hoy día. That are against the commandments of God. Que están en contra de los mandamientos de Dios. It's my fault. Son culpa de cada uno de nosotros. It's our fault. Es nuestra culpa. We were silent. Porque estábamos silenciosos. When we should have spoken out. Cuando hubiéramos debido hablar. We allowed that door to open and crack. Dejamos que esa puerta se abriera. And what came through that door? Lo que pasó por esa puerta, allowed more and more things to open that door wider and wider. Permitieron que esa puerta se fuera abriendo cada vez más. Until the world sits here today saying, hasta que el mundo hoy día te dice, what can I possibly do?
Ya, ¿qué más puedo hacer? Ya no hay nada que hacer. This mountain. Esta montaña. Of evil and wickedness and corruption that's prevailing in most countries of this world. Maldad y corrupción que está prevaleciendo en la mayoría de las ciudades de este mundo. What can I do now? ¿Qué puedo hacer ya? I'm only one little person. Soy solo una pequeña persona. And this mountain is everywhere. Esta montaña está en todas partes. What can I do? ¿Qué puedo hacer yo? The Bible teaches us. La Biblia nos dice. O ye of little faith. O tú de poca fe. O ye of little faith. O tú que tienes poca fe. If only. Si solo. You had the faith of a little tiny mustard seed. Tuvieras la fe de una pequeña semilla de mostaza. You would have been able to understand. Pudieras haber comprendido. That you. Que tú. You alone solo tú could have walked up to that mountain in my name. Puedes ir a esa montaña en mi nombre. And in the name of God. Y en el nombre de Dios. With me walking by your side. Conmigo caminando a tu lado. You could have commanded that mountain to move in my name, and as my child with my authority, that mountain would have moved. Yo hubiera podido comandar a esa montaña bajo mi nombre de moverse y si esa montaña se hubiera movido. Oh, ye of little faith. Oh, ustedes de poca fe. You are the sons of God. Ustedes son los hijos de Dios. Nothing less. Nada menos. You are the daughters of God. Son las hijas de Dios. Nothing less. Nada menos. You have been gifted with a faith that is the truth. Ustedes se les ha dado con esta fe que es la verdadera. You have a responsibility. Tienen una responsabilidad. To that truth. A esa verdad. To that life. A esa vida. To be who God has created. De ser quienes Dios ha creado. In all things. Todas las cosas. At all times. Todos los tiempos. And in this part of good works, it's according to the talents, the privileges. En esta parte de las buenas obras, es dependiendo de nuestras facultades y nuestros privilegios. That God has given you. Que Dios nos ha dado. How you employ them. La manera de poderlo emplear. In His name. En su nombre. For the love of one another. Por el amor de unos a otros. For the love of God. Por el amor de Dios. And the love of one another. Y el amor de unos por otros. The secret of life. El secreto de la vida. And the citizenship of eternity. Y la ciudadanía de la eternidad. Will we listen in these times? Will we listen? ¿Vamos a escuchar nosotros en estos tiempos? In these times. ¿En estos tiempos? Will we hear the call of God once more in this world? ¿Vamos a escuchar la voz de Dios una vez más en este mundo en estos tiempos? To awaken. Para despertarnos. And understand what is happening. Y comprender lo que está pasando. And assume our responsibility. Y asumir nuestra responsabilidad. Our futures demand it. Nuestros futuros lo demandan. Our children. Nuestros hijos. Deserve it. Lo merecen. Our faith. Nuestra fe. Needs it. Lo necesita. Our church. Nuestra iglesia. Must be restored. Tiene que ser restaurada. We must begin to understand our faith. Necesitamos empezar a comprender nuestra fe. But until you can understand who you are first. Pero hasta que no comprendamos quiénes somos primero. Until you can find the love of God that burns in your soul. Hasta que no podamos encontrar el amor de Dios que se quema en nuestras almas. It's hard. Es muy duro. To understand the gift of your faith in the depth that is possible. Comprender el regalo de nuestra fe en la profundidad que sea posible. Everything happens. Todo pasa. The
Through the first step. A través del primer paso. Your desire. El deseo. To change. De cambiar. That's all. Eso es todo. That's necessary. Lo que es necesario. Your fiat. El fiat. Not the car that you drive. No el carro que manejamos. But your yes. Pero su sí. Yes, Father. Sí, Padre. Yes, Father. Sí, Padre. Yes, Father. Sí, Padre. I am your child. Soy tu hijo. And I'm sorry. Y lo siento. I'm sorry, Father. Lo siento, Padre. For all of those times. Por todas aquellas veces. Where I allowed the world. Donde yo permití al mundo. To compromise me. De que yo me comprometiera. To become more important. De que fuera más importante. I'm sorry, Father. Yo lo siento, Padre. For pushing. Por ir alejando. Your inspiration. Tus inspiraciones. Your presence. Tu presencia. Away. Lejos de mí. Forgive me, Father. Perdóname, Padre. And help me. Y ayúdame. Help me to do what I know is right. Ayúdame a hacer lo que yo sé es correcto. Help me to become that child of God in all things. Ayúdame a volver ese hijo de Dios que tú quieres que sean todas las cosas. Panama is a great country. Panamá es un gran país. I was interviewed today for a TV show. Hoy me entrevistaron en un programa televisivo. And they asked me. Me preguntaron. Why Panama? ¿Por qué Panamá? And I was surprised by my answer. Y estuve sorprendido por mi propia respuesta. I told them. Les dije. It's because it is a jewel. Porque es una joya. In the crown. En una corona. Because of its size. Por su tamaño. Because of its ancestry. Por sus ancestros. Panama can have a ripple effect. Panamá puede tener un efecto de onda. In the world. En el mundo. A little over 2 weeks ago. Hace poco más de dos semanas. The board of directors of this mission were in Washington, D.C. La directiva de esta misión estaba presente en la ciudad de Washington. We were there for 3 days having breakfast with the President of the United States. Estuvimos por 3 días teniendo desayunos con el presidente de Estados Unidos. And speaking to the senators and congressmen. Y hablando a los senadores y congresistas. About faith. Sobre la fe. Life. Vida. The condition of this world. Y la condición de este mundo. We were meeting with some of the senior congressmen of the United States. Estuvimos reunidos con los más importantes congresistas de Estados Unidos. And suddenly, y de repente, as God would have it, así como Dios lo permitió, the name of Panama came up. El nombre de Panamá salió a relucir. The congressmen were amazed. Y los congresistas estaban sorprendidos. Panama was the first country in the world. De que Panamá haya sido el primer país en el mundo. To the best of our knowledge. Por todo el conocimiento que hemos tenido. Whose Supreme Court last year. En que la Corte Suprema de in ese this país, church. En esta iglesia. It was this church, wasn't it? Era esta iglesia. It looks familiar. Porque me era familiar en esta iglesia. Was consecrated to the Immaculate Heart and the Sacred Heart. Que se consagró al Inmaculado y Sagrado Corazón. They were amazed. Ellos estaban muy they were so amazed. Estaban tan sorprendidos. That we spent the next half hour. Que nos pasamos la siguiente media hora. Discussing the possibility of them coming here. Discutiendo la posibilidad de ellos venir a visitar Panamá. To understand how it's possible. Para comprender cómo ha sido esto posible. The ripple effect. El efecto de la onda. You never know. No, nunca sabe. Where that last wave is going to go. Donde la última ola va a ir llegando. But as God is good. Pero como Dios es bueno. Yesterday. Ayer.
I spoke with the President of the National Assembly. Yo ayer hablé con el presidente de la Asamblea Legislativa. And on Monday, y el lunes, by the grace of God, por la gracia de Dios, the National Assembly of Panama will be consecrated to the Immaculate Heart of the Savior. La Asamblea Nacional va a consagrarse al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado. It is through the efforts of the people of Panama. Y es a través de los esfuerzos de las personas de Panamá that are in this mission. Que están en esta misión. And working with this mission. Y está trabajando con esta misión. It's a collective effort. Es un esfuerzo colectivo. Panamanians. Los panameños. Who trust God. Que confían en Dios. Who understand the need in these times in this country. Las que entienden las necesidades en estos tiempos de nuestro propio país. That this country is bleeding. De que este país está sangrando. And the wound must be healed. Y la herida tiene que ser sanada. And it is only God. Solo Dios. That can heal this type of wound. Es quien puede verdaderamente sanar este tipo de herida. I'm going to ask. Yo les voy a pedir. These members of Congress. A estos miembros del Congreso. I'm going to call them, God willing, on Monday and say, and guess what? El lunes yo les voy a pedir a estos diputados y les voy a decir, adivinen qué. I told you the Supreme Court of Panama was consecrated. Yo les dije que la Corte Suprema de Panamá fue consagrada. Well, now the National Assembly is consecrated. Pero ahora la Asamblea Nacional está consagrada. You better get on the next plane. No habían escuchado bien. Él va a llamar el lunes a los congresistas de Washington. Porque todavía hay tiempo. Before all of Panama is consecrated. Antes de que todo Panamá sea consagrado. And you miss the opportunity. Y se pierden esa oportunidad. It's important. Es muy importante. You will never believe how much. Nunca van a poder creer lo importante que esto es. We don't understand most of the things of God. Nosotros no, muchas veces no comprendemos muchas de los designios y las cosas de Dios. It's hard for us to accept. Es muy difícil para nosotros aceptarlo. That a priest of this church. De que un sacerdote de esta iglesia. A bishop of this church. O un obispo de esta iglesia. And stand at this altar. Se pueda parar aquí en este altar say a few words. Y decir unas pocas palabras suddenly, y de repente things get better. Las cosas comienzan a mejorar. But that is the wondrous effect of this faith. Pero estos son los maravillosos efectos de esta fe. It is true. Es la realidad. The living presence of Christ. La verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo. We are the only ones. Somos los únicos. No one else. Ninguna otra religión. And where there is God. Y donde está Dios. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing. Nada. And in Panama. Y en Panamá. The faith. La fe. That is in your blood. Que corre por sus venas. Now has to be stirred. Ahora tiene que ser removida. Only. And hearing aids have to be issued to a number of people. Hay que sanar los oídos de alguna persona. You're wonderful people. Son gente maravillosa. You're a very blessed people. Son personas muy bendecidas. But in that blessing, there is a responsibility. Pero en esa bendición también hay una responsabilidad. And it must begin with you first. Y tiene que comenzar con cada uno de ustedes primero. First. Primero. Least I become a hypocrite. Yo no me puedo volver un hipócrita. In the eyes of God. Ante los ojos de Dios. If you want to know more about this mission. Si quieren saber más sobre esta misión, please ask us.
Por favor, búsquennos. May Almighty God bless you. Que Dios Todopoderoso les bendiga. May Almighty God keep you. Que Dios Todopoderoso les guarde. May Almighty God shine His light upon each of you and your families this night. Que Dios Todopoderoso haga brillar su luz sobre cada uno de ustedes y sus familias esta noche. May Almighty God give you everything that you will need. Que Dios Todopoderoso les pueda dar todo lo que necesiten. Individually and collectively. Individualmente y colectivamente. To say yes. Para decir que sí. Yes, Father. Sí, Padre. Yes, Father. Sí, Padre. Yes, Father. Sí, Padre. And no. Y no. No more. No más. He's right. Él está correcto. No more. Ya no más. It must start with me. Tiene que comenzar conmigo. If I can become that little light, si yo puedo volverme esa pequeña luz, I can change my life. Puedo cambiar mi vida. And my family. Y mi familia. And protect them. Y protegerlos. In these times. En estos tiempos. If I can become that little light, si yo me vuelvo esa pequeña luz, I can help this great country. Yo puedo ayudar a este gran país. To be seen by others. Para que todos los demás lo puedan ver. As a place where God exists. Como un lugar donde Dios vive. A place where God is more important. Donde Dios es más importante. Than the things of this world. Que las cosas de este mundo. And may the mother of God. Y Dios nos conceda que la madre de Dios. Wrap each one of you in her mantle. Nos envuelva en su manto. And keep you safe. Y nos guarde. And protect you. Proteja. And may she bless this country of Panama. Y pueda bendecir este país de Panamá. God bless you. Dios los bendiga.